No voy a hacer un vídeo como los demás de mi viaje a Normandía. Ni siquiera voy a comentaros mucho sobre datos y curiosidades. Ya lo sabéis todo, o casi todo os lo he contado en este canal. No quiero hacer el típico vídeo de Omaha Beach. En este vídeo quiero daros y expresaros mis sensaciones, lo que sentí en la playa de Omaha, el epicentro de la liberación de la Europa Occidental, allá donde fallecieron más de 2.000 soldados en apenas 8 kilómetros. Yo venía de Pundujok, lugar que vi solo, no había nadie, y que aunque veremos en otro vídeo aparte, me dio el primer apretón en el corazón, al saber que cada uno de los sucesos allí ocurridos era fácil de imaginar, la magnitud de la operación. Tras verlo me dirigí a Omaha, y mi primera parada fue allí donde llegó la primera lancha de desembarco. Hacía poco que había sido el aniversario del día D, y aunque te puedes encontrar homenajes todo el año, aún pude ver las flores y las dedicatorias frescas. Antes de llegar, un cartel en una casa me recordaba la de familias que perdieron un ser querido aquel día. Y es que hay cientos de familias estadounidenses que decidieron afincarse ahí, en plena playa, en primera línea, donde un día habían cimientos de búnkeres, trincheras y Tobruks, donde el ejército alemán disparó contra sus compatriotas. El día era gris y la marea era alta, pero mi primera sensación fue sin duda la de pensar, ¿quién tuvo el valor de decidir esta operación? La extensión de la playa era magna, kilométrica, y si a pie de playa podías imaginar las trazadoras recorriendo el paso de tropas que luchaban por llegar a una pequeña cobertura, haber estado en aquel día, en aquel momento, se me hacía dantesco. Había gente, no mucha, pero todos nos mirábamos como diciendo, o aquí. Y está claro, y es innegable, que te recorre una sensación de entusiasmo. Estaba en el lugar donde todo sucedió. Pero ese sentimiento se corta en seco al mirar la playa. Una playa que albergó cantidades centenéricas de soldados. Esa arena que pisas, que absorbió sangre. Esas olas que golpean la arena. Que balanceó miles de cuerpos sin vida al son de una balada oscura de muerte y sufrimiento. En el lugar cero, el monumento a los caídos. Un abstracto homenaje que rompe las olas y balancea rosas a sus pies. Este aguanta las tempestades. Quizá no es el más bonito, pero es el lugar que marca el hecho. Y aunque es una playa kilométrica, tiene sus rincones, sus detalles, sus recuerdos. Yo quise llegar temprano, para imaginar qué vieron, qué sintieron, cuál fue, aunque muy vagamente, lo que divisaron, la atmósfera pura. Pero aún así, es imposible imaginarse lo que sufrieron, lo que tuvieron que ver, lo que recogen las imágenes, los vídeos, las fotografías, los testimonios, las muertes, los heridos. Todo eso, aunque creas que lo puedes imaginar y aunque estés pisando su misma arena, es imposible. Me reservé unos momentos para recordar a esos jóvenes que tocaron el frío agua y que estuvieron horas encerrados en un infierno al aire libre, custodiados por las olas, los obstáculos y las balas del ocupante. Las rosas, flores, como digo, esos detalles que te recuerdan el dolor del 6 de junio de 1944 no pasan desapercibidos. Echas a andar, recorriendo cada uno de los sectores de la playa. Giras la cabeza para decirte aquí estaba dicha unidad, aquí ocurrió el avance que les dio un respiro. Ahí se posicionaba la MG, que tanto masacró. Y eso, sumado al lugar y el momento, hacen que sea inevitable que caiga una lágrima, porque todo amante de la historia sabe el valor de esta playa. Los recuerdos se aparcan un momento para darle protagonismo a la visión de las tropas del ejército alemán, que también temieron el desembarco. Y es que la perspectiva de los acontecimientos te dejan ver la parte humana de estos, el miedo a lo que llegaba, el instinto de supervivencia. Ya no eran órdenes. Como dijo Henry Severlot, se trataba de la supervivencia. Si no eran ellos, era él. Y aunque estos sentimientos te taladran continuamente durante la visita a Normandía, por las circunstancias de quién era el ocupante y quién era el liberador, no pasan desapercibidos por la cabeza. Constantemente puedes ver Tobruk, posiciones, y debes de imaginarte cómo era estar ahí, cómo dar fuego y cómo recibir fuego. Llegué a uno de los extremos de la playa, WN-73, donde ahora queda una tronera de búnker y lo que era un complejo de trincheras, ahora es un camping. Ahí es donde desembarcaron la segunda y la quinta de Rangers, entre Charlie y Doc Green. Salida de Doc Green 1 por aquí y te resuena en la cabeza. Por un momento recuerdas al capitán Miller manejando sus tropas o lo que había,
que era un alma gama de la segunda, la quinta y la 29, subí la rampa para sentarme en el búnker y ver qué vieron los alemanes en WN-73. Y ahí sí que estuve un rato. Y ahí sí que lloré. Piensas en qué hubiera sido si Europa no hubiera podido con el yugo del nazismo y del fascismo. Piensas en la de vidas de militares y civiles perdidas en esos sectores, en la crudeza. Y otra vez el pensamiento recurrente de ¿quién fue quien firmó esta orden? ¿Quién tuvo el valor de mandarlos a este matadero? Y la respuesta era fácil. Lo hizo quien no iba a desembarcar. Si vas a Omaha, sí o sí vas a Colville, el cementerio americano que custodia la playa de Omaha. Y luego, inertemente, bajas hacia los sectores de Fox Green y Fox Red, ahí donde se concentraban cañones y líneas de trincheras. Y en ese momento la playa es preciosa. Visitantes por doquier, quizás el lugar más visitado de Omaha. Y como digo, con el cementerio se hace aún más sentimental e intenso el valor de la playa. Pero si volvemos a recordar, recordamos esas imágenes, grabadas en Fox Red por el camarógrafo de la Signal Corp, el sargento Richard Taylor, que grabó las únicas imágenes en movimiento de las primeras oleadas del desembarco. Ahí, donde Henry Severlot, la bestia de Omaha, ametralló a cientos de soldados americanos. El eco de los pensamientos desde dentro de los búnkeres. La crudeza del sector donde más soldados perecieron. Donde encontraron un pequeño lugar que les cobijaba y donde había un poco de esperanza pese al esperpento. La maleza se había abierto paso. Pero la playa te recordaba que podías imaginar esas oleadas vistas por el enemigo. Como puntos inhumanos cuya misión era abatirlos. Y aunque la munición parecía suficiente, no lo era oleada tras oleada. Tantas vidas dadas debajo de mantos de arena que el agua y el recuerdo han arrastrado frente a nosotros. Volvemos a las imágenes del desembarco, arregladas para aparentar un vídeo actual, pero que este año cumplen 80 años. Envejecen mal, al igual que mal nacieron, llenas de miedo, que esta playa se podía calcular por litros. Llantos y sangre diluidos en la orilla de esta playa de Omaha. Aún quedan vídeos de Normandía. Los reparto porque el sabor amargo dulce de uno a otro, al menos para mí, es duradero. No os voy a mentir si digo que ese día llegué muy tocado a mis aposentos. Cuando conoces la historia y las líneas temporales de las unidades y de los sectores y personificas con nombres o con compañías, te das cuenta de que, aunque todos sufrieron un infierno, quienes menos suerte tuvieron fueron aquellos que el día 6 de junio de 1944 tuvieron que recorrer durante 4 horas olas y frío, agua y vómito, para desembarcar en un país que no conocían y que casi seguro ni sabían situar en un mapa. John Startan, de Minnesota, 19 años, nunca llegaría a conocer el calor de una mujer. Dave McDougall, de 32 años, jamás conocería a Elisa, su bebé, que nacería 4 semanas después de su muerte. Leo Haberstein, de Múnich, que recibió el impacto de un obús con 17 años mintiendo sobre su edad, con la convicción de aportar al rey. Al igual que Adrian Fartoneto, el joven italiano que quiso devolver a Estados Unidos la oportunidad que le dio a su familia italiana, pero que jamás podría disfrutar. El sargento Taylor Jefferson, recién salido de la escuela de suboficiales y que jamás pensó que vería una guerra. Verla, para jamás poder contarla. Pierre Ganson, un niño alcanzado por los bombardeos aliados cuya vida fue sacrificada para que su país fuera liberado, pero que él moriría antes de entender qué significaba ni tan siquiera la palabra patria. Todos ellos víctimas de la imposición nazi. Jóvenes enrolados sin conocimiento de lo que les venía encima. Jóvenes que nunca llegarían a dejar de ser jóvenes. La rampa se abre, y a quienes no ametrallan al instante deben de nadar, si supiesen, durante cientos de metros para llegar a la playa llena de cadáveres y dolor a pólvora y muerte. Cada persona que vemos es una vida, truncada o marcada. Un joven que teme por segundos lo que nosotros jamás temeremos en nuestra tranquilidad actual. Omaha es mucho, más que una playa. Un suceso, un miedo, un mal recuerdo. Y que nosotros solo podemos dar las gracias por aquellos que sacrificaron sus vidas para que hoy visitemos esta playa con la libertad que su sacrificio nos permite. Honor a los caídos en esta arena. Si te gusta este vídeo o este tipo de vídeos, puedes apoyarme dándole a un like, comentando o siguiéndome. Poco a poco iré subiendo más vídeos, pero quería que este fuera especial, quería que este fuese sentido. Creo que todos sabemos lo que ocurrió en Omaha, y quizás sería muy pretencioso explicar todos los movimientos y todas las planificaciones, pero creo
que todos aquellos que valoran la historia entenderían por qué quería darle un poco más de humanismo a este vídeo. Nos vemos en el siguiente.